Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión desde Villa Carlos Paz para todo Punilla. El placer de estar nuevamente con ustedes. Charlamos en Buenos Aires con el licenciado en Psicología Félix Chiaramonte. ¿Qué es la psicología hoy en día? Y el psicoanálisis implica el estudio del inconsciente, pero además una experiencia de analizarse con un otro, que es el que ocupa el lugar del analista, que permite que alguien acceda a sus síntomas, a sus angustias de otra manera, es decir, tratando de descifrar ese mensaje en clave que viene a veces del cuerpo, a veces dentro de ciertas conductas compulsivas o también en modos que encontramos como los ceremoniales o diversas maneras que tenemos de fantasear, de soñar, de sintomatizar y que encuentran en el análisis en este espacio del consultorio, un lugar privado en donde seguramente cada cual va encontrando de alguna manera su propio decir. Esto que parece tan sencillo de escúchese, ¿no? Que es muy sencillo, pero es muy difícil a la vez el poder escucharse uno mismo. Sí, es algo notable que uno necesite de un otro, ese otro que ocupa un lugar aún extraño al principio, pero que sin embargo ahí uno le transfiere una serie de sentimientos, de afectos y de saberes que después, con el tiempo, con la elaboración de ese, en ese proceso, va a encontrar de alguna manera su propio saber ignorado. Entonces es ahí donde uno puede acceder a esa experiencia de escucharse a partir de tener un otro que lo ayude con diversos señalamientos, con diversas intervenciones e inclusive interpretaciones, nuevas interrogaciones, a encontrar, bueno, aquello que tal vez a uno se le escapa en la existencia de todos los días. Leía en algún reportaje que te hacían de esta cuestión de tener una posición ética, de darle lugar a la palabra. Sí, es verdad. Si uno no le da el poder a la palabra, termina haciendo un ejercicio de ese poder a través de la sugestión. Y la sugestión no es más que otra manera de engañarse, es decir, el lugar de la fascinación para las masas, el lugar de la hipnosis para aquellos que creen en un gurú o en un único lugar de atribución de saber y de poder. Entonces, es verdad que el psicoanálisis necesita de la transferencia en donde uno pueda atribuirle alguna autoridad analítica a aquel que lo va a ayudar en esa empresa. Pero es cierto también que el que se coloca en el lugar del analista no hace un ejercicio de ese poder, sino que le da a cada uno el lugar de encontrar su propio saber inconsciente. Es decir, una experiencia que, aún para todas las edades, niños, adolescentes, adultos, no tire por la borda aquello que uno puede descubrir de uno mismo. Me parece clave en eso ver que los síntomas de los niños en las escuelas, la violencia que a veces se encuentra en distintos comportamientos, no quede solamente bajo el rubro de conseguir la obediencia, sea como sea, a través de medicamentos o a través de programas conductistas, sino que tratemos de ubicar las causas y poder ayudar a aquellos a que puedan hacerse escuchar de otro modo. ¿Hay una explicación de por qué pegó tanto el psicoanálisis en Argentina y no en otros países? Es muy interesante tu pregunta. Es evidente que el psicoanálisis lo hemos importado. Y es tal vez para algunos la mejor de las importaciones que hemos hecho, porque ayuda a cada uno a descifrar algo respecto de las identificaciones que tiene. Y es verdad que, por ejemplo, con la entrada del psicoanálisis en la Argentina, así se llama un libro de Germán García, que es un escritor y psicoanalista que ha vinculado el lacanismo al castellano junto con Oscar Mazota, permite ver que se ha dado algo que es propio de nuestra tierra de inmigrantes, ¿no? Que al mismo tiempo es bastante particular, inclusive en Sudamérica. Entonces, tal vez haya una experiencia rara que ha permitido
cierto sincretismo. Es evidente que, si bien el psicoanálisis argentino ha adscripto a líneas más inglesas, más francesas o inclusive norteamericanas, más allá de que Freud no tenía ninguna de esas nacionalidades, permite decir que, de alguna manera, estos analistas retomaron una experiencia cultural y la hicieron nueva. Entonces, el psicoanálisis verdaderamente es algo que, por un lado, nos ubica en una minoría a nivel mundial, pero por otro lado nos distingue, y entonces hay algunos que ubicamos eso como una distinción más que una mera diferencia, ¿no? Obra de Cloacas. Cumplimos con los vecinos que ya pagaron la obra. Hace 12 años atrás, la mayoría de los vecinos de Carlos Paz pagamos la obra de cloaca. Nuestro gobierno, en el 2014, cuando recuperó el rubro obras, empezamos a retomar esta obra tan necesaria para el saneamiento del lago y para mejorar la calidad de vida del vecino. Durante los años 2004 y 2005, vecinos de 10 barrios de la ciudad pagaron una obra de cloacas que nunca se hizo. A partir del recupero del rubro obras, esta gestión está cumpliendo con recursos propios esta obra tan necesaria para la ciudad. Se avanzará en un año lo que se preveía hacer en 9 años. 18.000 vecinos se irán beneficiados con este servicio esencial. Seguimos avanzando con esta obra tan necesaria. Esta nueva etapa implica una inversión de casi 9 millones de pesos con recursos propios. Estamos trabajando en Villa Domínguez, en Santa Rita, acá en La Quinta, y seguimos con los manantiales. Agradeciendo siempre la intervención que ha tenido el centro vecinal en la gestión y, por supuesto, al gobierno local, que era conocedor y en distintas oportunidades le hemos ido a reclamar. Por suerte, repito, es un hecho y, bueno, falta un tiempito para conectarnos nomás. El año pasado tuvimos la suerte, después de tanto tiempo, tener el gas natural y ahora las cloacas. Es un servicio esencial que esta gestión nos ha dado el gusto, y a pesar que nosotros ya la habíamos pagado, no sé qué problema hubo, realmente lo sé, pero bueno, no vale la pena, estamos muy contentos y bueno, y vivir con dignidad. Se encuentran en proceso de licitación avance de obra en barrio Besiú. Se adjudicó a la construcción de 3 estaciones de bombeo que se ubicarán en los barrios La Quinta, Los Manantiales y Miguel Muñoz A. Se encuentra en proceso de licitación la obra de conexión a las escuelas Dante Alighieri e Isla de los Estados. Se encuentra en proceso de adjudicación avance de obra en barrio Sarmiento. Inversión total, con fondos propios, 16 millones de pesos. Seguimos cumpliendo con las prioridades que nos marcan los vecinos. Gobierno de la Ciudad, Municipalidad de Villa Carlos Paz. ¿Quiere hacer su piscina? 891 Todo Pileta, 30 años de evolución continua. Construimos su pileta de diseño con 15 años de garantía escrita en todo Córdoba. Acércate a nuestra oficina técnica en Avenida San Martín 1973, Villa Carlos Paz. 891 Todo Pileta, 3541-430-060, 891todopileta.com. Está abierta todo el año la pileta climatizada del Club Carlos Paz. Clases de natación para bebés, niños, jóvenes y adultos y pileta libre. Además, aquagym y acuaterapéutico. Pileta climatizada del Club Carlos Paz. Informes en Gabriela Mistral 549, Barrio La Cuesta, o al teléfono 03541-156-63-139. Segunda parte de la entrevista a Félix Charamonte, licenciado en psicología. También decías por allí que la clínica no es para domesticar a nadie. Parece una crítica silenciosa a la psiquiatría. Y es verdad que tanto la psiquiatría como la psicología son empresas que intentan no solamente domesticar, dominar, sino, como decía Foucault, encontrar la docilidad de los cuerpos,
llevar a que cada uno quede profundamente adiestrado y adaptado a la sociedad, es decir, a la multitud. Y verdaderamente, si bien todos participamos de alguna empresa colectiva, es importante para el psicoanálisis que cada cual encuentre su estilo. Y de esa manera hacer una experiencia que seguramente va a ser singular si está bien conducida por un analista que se preside tal, porque de alguna manera eso singular es lo que hace que algo no encaje exactamente en el desconcierto en el que vivimos, ¿no? También hay una mirada psicoanalítica de la sociedad, me imagino, por esta cuestión de los mensajes dominantes, llámese políticos, llámese económicos, llámese de lo que fuera. Sí, es cierto que tanto Freud, con su artículo sobre la psicología de las masas, el malestar en la cultura, habló sobre lo que era la política general, los medios masivos de comunicación, las grandes líneas culturales de Occidente, y que también Jacques Lacan advirtió acerca de lo que iban a ser los mercados comunes, que todo el mundo iba a terminar haciendo lo mismo en el mismo horario. Léase en la actualidad con los celulares, los iPads y todos los medios y los aparatos que tenemos a mano que prácticamente forman parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Bueno, todo eso hace que el psicoanálisis se cruce con otros saberes y pueda decir que evidentemente vamos hacia un deseo tal vez postcapitalista, una privatización del estrés, como decía Mark Fisher, es decir, una manera de, a veces encontramos como una individualización de procesos colectivos o una colectivización de situaciones particulares. Es ahí donde el psicoanálisis tal vez puede hacer algo, no es una cosmovisión, es apenas una experiencia, es una disciplina que realmente tiene sus limitaciones, pero al mismo tiempo tiene una gran capacidad para seducir a muchos. Es así como encontramos muchos que se resisten al psicoanálisis, pero también muchos que se sienten seducidos por una experiencia que, digamos así, no está programada de antemano. Me imagino que es más tranquilizador encajar en la sociedad que ser diferente, ¿no? Más allá que no nos sirva mucho a la evolución esto de ser todos iguales. Sí, es verdad que tampoco el psicoanálisis cree demasiado en la evolución y el progreso. A veces se ha dicho que Freud era pesimista. Sin embargo, de alguna manera, hasta podríamos decir que presagió lo que después fueron, lamentablemente, los campos de concentración, es decir, la masificación. Actualmente vivimos una época que no está asignada por la prohibición, sino más bien por lo contrario, el permisivismo, podríamos decir. Y en ese punto hay que tener cuidado con no ser un nostálgico de las sanciones, del mano dura, y así tampoco el dejar caer a aquellos que son los más vulnerables de una sociedad, que no tienen un lugar o un lazo social del cual poder tomarse, ¿no? Entonces, podríamos decir que el psicoanálisis participa de aquellas experiencias que, al mismo tiempo que dan lugar dentro de la democracia a un ciudadano, bueno, también tienen en cuenta que no hay que dejar caer a aquel que necesita, ya sea la ayuda social, la del Estado, pero bueno, es cierto que eso también es necesario, es decir, no dejar que la masificación anule a las experiencias particulares, pero tampoco aislar y creer que, por ejemplo, la experiencia del psicoanálisis es una especie de solipsismo, de una cosa individualista, sino que también tiene y fundamentalmente nace en el otro, es decir, en el otro del lenguaje, de la cultura, el otro social, evidentemente la familia, es decir, tiene que existir una conexión al otro. ¿No te parece que al haber tenido tanto tiempo una dictadura militar aquí tan feroz, nos hemos ido al otro extremo? ¿Somos una generación culposa de poner límites, de formar estructuras?
Habría que ver a qué experiencia nos circunscribimos. Frente a las lecturas generales, el psicoanálisis toma cierta prudencia, ¿no? Es verdad que la dictadura militar del 76 al 83 fue la más terrible que hemos tenido y que implicó un programa sistemático de exterminio a aquel que estuviera, digamos, por decirlo levemente, en la vereda de enfrente, o que tuviera estuviera a favor de cuestiones de reformar nuestra y revolucionar nuestra democracia. Pero es evidente que en la actualidad hay muchas leyes para tener una organización social que pudiese, de alguna manera, regular los intereses. Sabemos que también la sociedad como tal, podríamos decir, no existe. Lo que existen son lazos sociales, existen sectores, individuos, grupos. Eso siempre lo recuerdo a la hora de definir, por ejemplo, lo que pasa con las adicciones, ¿no? Las adicciones se dan en distintos individuos, grupos, sectores, clases sociales. Entonces es un fenómeno tan complejo que, aunque quisiéramos regularlo de una sola manera y para siempre, estaríamos siendo reduccionistas, porque la manera de clasificar, a veces podríamos dividirla, como dice Hacking, en clases naturales y clases interactivas. Las naturales son aquellas que no modifican a lo que uno clasifica, como por ejemplo estos muebles que están aquí, ¿no? Estos muebles no se ven conmovidos por nuestra clasificación. Sin embargo, en las clases interactivas, sí. Hay una manera de que, cuando yo digo tal persona es toxicómana o adicta o tal conjunto, es probable que yo modifique de esa manera aquellos que son clasificados. E inclusive lo inverso, que esos clasificados modifiquen continuamente esas categorías y al clasificador. Con lo cual, ya verás que es una cuestión evidentemente compleja, que nos permite repensar a cada minuto esto que decías. Y es evidente que a veces, ante el desconcierto que no, al que nos lleva esta etapa posmoderna o poscapitalista, hay veces que existe cierta añoranza por el tiempo en que la ley organizaba todo. Pero creo que vamos accediendo a maneras cada vez más complejas de organizar nuestra sociedad y evidentemente tendremos que soportar cierta incertidumbre con las, bueno, las nuevas situaciones que vivimos día a día. IPC Group en Villa Carlos Paz. Piscinas en fibra de vidrio con sus tres marcas. Practipool, con la mejor calidad y precio de plaza. Stylepool, con mayor equipamiento y prestaciones. Y Luxury, piscinas de fibra personalizadas. IPC Group, Avenida San Martín 1973, Villa Carlos Paz. 3541-487-813. Piscinasipc.com.
Hotel y Spa Tres Pircas, habitaciones exclusivas, spa con piscina climatizada, sauna, ducha escocesa, hidromasaje, gimnasio completo, salón de eventos, restaurante. Viva una experiencia inolvidable en un marco natural único. Tres Pircas Hotel y Spa, Buenos Aires, esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba. Informes y reservas 0810-888-4837, trespircashotel.com.ar. Llegó a Carlos Paz Sur Rehabilitación, un centro dedicado a dar respuesta a las necesidades terapéuticas de pacientes de todas las edades, con o sin discapacidad. Para todo el Valle de Punilla, kinesiología y fisioterapia, rehabilitación neurológica y traumatológica, fonoaudiología, psicología, rehabilitación cognitiva, quiropraxia. Sur Rehabilitación, Lisandro de la Torre 743, Villa Carlos Paz. Teléfonos 03541-428-050 o 351-2045-060. Sur Rehabilitación, bcp@gmail.com. Tercera y última parte de la entrevista al licenciado en psicología Félix Charamonte. Es evidente que los conjuntos sociales, ya sea en esta parte del mundo como en el resto del planeta, pasan por diversos cambios. La historia nunca deja de ser narrada por alguien, y entonces hay que ver en qué medida, en eso sí, como para un sujeto, sirve para que uno pueda, retomando elementos de su propia memoria, reconstruir un futuro o un destino, ¿no? Si Freud decía que el deseo es un destino que se cumple, ¿sí?, o a la inversa, el destino es un deseo que se cumple, podemos decir que tenemos de alguna manera lo que hemos querido construir, aún inconscientemente. Entonces, vamos hacia el encuentro de esa cifra que somos. Pero, bueno, tal vez cada uno escribiendo y haciendo su propia historia. Creo que a veces ese es el camino para los conjuntos sociales como para las personas, ¿no?, los individuos. Lógicamente no es posible anticiparlo. En tu experiencia clínica, está muy de moda esto de plantear la cuestión de violencia de género. ¿Hay más violencia de género ahora o está más visibilizada por los medios, por las redes sociales? Es evidente para mí que existe una mayor visibilización de lo que actualmente todos conocemos como femicidios y como los distintos tipos de violencias hacia las mujeres en particular, y que eso de alguna manera, a mí me parece que las dos cosas, personalmente opino que se visibiliza más y que también existen más casos. Entonces, frente a eso, creo que una sociedad debe, eso sí, volver a administrarse de una manera en que los servicios de ayuda, tanto del Poder Ejecutivo como del Judicial, permitan que, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos una ley nacional de erradicación de la violencia hacia las mujeres, y eso creo que es fundamental poder sostenerlo efectivamente, no solamente en cada ciudad, sino en cada barrio, transmitiendo una forma de hacer las cosas lo más efectiva, eficaz posible, ¿no? Porque frente a lo que nos encontramos es o la lentitud o los obstáculos que encontramos en distintos estamentos de la sociedad y del Estado mismo. Es decir, creo las dos cosas, creo que hay una mayor visibilización y también un mayor incremento, tal vez un fenómeno que se da a nivel urbano, a nivel de las grandes ciudades y también a nivel mundial.
¿Y esta cuestión de mayor violencia tiene que ver con un hombre que no se adapta a estos cambios? Digo, históricamente y durante siglos la mujer fue relegada en un montón de aspectos. Hoy tiene afortunadamente una cuestión de igualdad y daría la sensación de que hay hombres que no se adaptan a esta cuestión genética, por decirlo de alguna manera. Mira, realmente siempre es conflictivo el concepto de adaptación, pero es cierto también que las sociedades se van organizando de una manera distinta, asistimos a unas reconfiguraciones permanentes del capitalismo a nivel mundial y creo que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo con la revolución industrial han generado cambios tales que tal vez no vengan solamente del lado del humanismo, sino que vienen del lado de intereses económicos y que hacen que ni hombres ni mujeres estén preparados para esos cambios, uh-huh. Así como también existe por parte del psicoanálisis un interés que creo que ha sido bastante fecundo a nivel de la teorización y tal vez también a través de la clínica acerca de cómo cada uno se relaciona con lo femenino, es decir, tanto hombre como mujer, cómo se relacionan con lo femenino que existe en cada uno, ¿no? Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, ya lo sabés. Nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.